Hi, Flor, how are you? Hello, Liz. Hello, teacher. How are you today, sir? ¿Cómo estás? So, very good. Very, very good. Okay. How was your day? Yes. ¿Cómo estuvo tu día? Yes, always I work All all the right. day. Okay, you work all day long. Very good. And what do you do for a Yeah. living? What do you do for a living? What's your profession? As a general supervisor from cleaner company. Okay, cleaning company. You are a Yeah. supervisor. All right. You have a lot of Yeah. a lot of responsibility there. Yeah. Yes. Sounds great. Sounds amazing. My goodness. Yeah. I'm surprised. And what do you usually do when you get to work? Do you check reports or you check emails or something like that? Sometimes I use a computer in a office Okay. because I need to do the planning or Okay. report about people Okay. because some people they start in some projects. Project. Project Yes. a nivel nacional. Nationwide. Nationwide. Wide. Nationwide. Yeah, and planilla is payroll. 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 That's planilla, yes. Payroll. Payroll. Rollo de pagos. Around the yes, Payroll. and Right. I need to move every day some different places, and I Okay. need to look at the people what they do in some places. Oh, so you have to supervise and you have to verify that everything is going well. Okay, very good. Yes. Excellent. Hi, Harrison, how are Yeah. you? ¿Cómo estás? Hola, bien, 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 ¿por qué? Excelente, ¿cómo estuvo tu día? Pues bien, descansado. Oh my goodness, ¿no trabajaste hoy? You didn't work today? No, no estoy en descanso, mañana voy ya con Oh, todo ya. okay. So Mondays and Tuesdays, so Mondays o Tuesdays, jueves o lunes o martes, los 2 días descansas. Sí, Oh. ayer salgo, el día de ayer salgo de pelado, descanso ayer, digamos ayer y ahora. Oh, okay. Y hoy ya estás listo para mañana. Ahora me quedo ya, mañana voy 2 días de día y voy dos de noche. Oh my goodness, ¿cómo vas a hacer para hacer cuando estés en la noche con la clase? Fíjese que en este caso a nosotros no nos permitían ver la clase en YouTube. Oh, Por okay. eso, la grababan y era válido, es válido. Oh, okay. Okay, very good. Excelente. Me alegro de oír eso. Okay, ayer estuvimos hablando acerca de modes of transportation, ¿verdad? Es lo que escribimos ayer. Y vimos tres tipos de transportation. ¿Cuáles eran, Luis Pérez? Land, Land the transport. airplane, Air transport. airplane, Air transport. airplane, transport, No, air transport. O sea, son land air transport es transport. land transport son transportes terrestres. Air transport son transportes aéreos. Y water Aéreo transport son y water transport.
son transportes marítimos o acuáticos. Marítimo. Sí. Entonces, eso, okay. Cuando dices air transport, no tienes que decir airplane transport, no. Solamente land transport, air transport, and water transport. Ok, dímelos. Ok. Land, air transport, water transport. Mm-hmm. Dilos tú, Gerson. Land transport, mm-hmm. air transport, mm-hmm. y water transport. Water transport. Dentro de los land transport, ¿me puedes dar unos tres ejemplos, Luis? Ok. Bus. Bus, ajá. Cars. 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 Bicycle. Muy bien, excelente. Y en los air transport, ¿me puedes dar unos tres ejemplos, Gerson? Airplane. Uh-huh. Airplane. Uh-huh. Helicopter. Air balloon. Air balloon. Balloon. Acuérdense. Puedes apagar el micrófono, Luis Pérez, si hay mucha bulla. Ok. Entonces, sí. Air balloon. Vimos la regla de ayer, ¿verdad? Vimos la regla de las dos O juntas. Cuando habían dos O juntas, se escuchaba como U. Entonces ahí se escucha balloon, balloon, balloon. Entonces es air balloon. Y el otro de... Sí, perdón. El otro de helicopter. Acuérdate que vimos que la O tenía el sonido de A, ¿verdad? A veces. Como mother. Entonces en este caso es otro caso que se oye helicopter. Helicopter. ¿Yeah? Helicopter. Yes, helicopter. Entonces, dime los tres otra vez. Airplane. Uh-huh. Airplane. Helicopter. Helicopter. Como dijo la de bye. Air balloon. Balloon. Air balloon. 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 A las vejigas así se les dice también, balloons. Balloons. Vejigas, balloon. En este caso son air balloon. Son vejigas de aire, en este caso, ¿verdad? Que se levantan así, aire caliente. Globo aerostático, Pacasio. Uh-huh. Balloon son vejigas, acuérdate. Entonces, ya sabes, dos palabras ya, air balloon y balloon. Yeah. Ok, yeah, very good, excelente. Entonces, estamos muy bien ahí. Hi, Alexi. Hi, Walter. Entonces, estamos bien ahí, ¿verdad? Los tres. Buenos días. Buenos días. Se acaba de levantar. Se acaba de levantar. Trabaja en el día y... Ok, yes, good evening. Yeah. Entonces tenemos esos tres tipos de transporte, ¿verdad? Air transport, water transport y land transport. Y dentro de esos transport tenemos esos tipos de transporte, de carros, buses. Hi. Hoy lo que vamos a ver es para qué nos sirven esos tipos de transporte. ¿Y cuáles son las ventajas que tienen algunos de ellos y algunas desventajas? Porque tiene que haber ventaja, ¿verdad? Y desventaja dentro de ellos. Si no, no hubieran existido. Por ejemplo, el avión lo inventaron porque dijeron ir de aquí a los Estados Unidos o ir de aquí a Berlín o a otra o allá a Argentina en carro es demasiado. Dijeron, tiene que haber un transporte que nos lleve más rápido, ¿ya? Pero con eso de las ventajas vino también el costo, ya no solamente ventajas, sino que todo tiene su costo. Entonces vamos a ver desde ese punto de vista los diferentes tipos de transporte y cuáles son las ventajas y desventajas y cuáles son los que usamos nosotros para llegar a nuestro trabajo, ¿ya? ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Hi Martha, how are you? Hi, I'm fine, thank you. Excellent. How are you?
I'm doing fine. Thank you for asking. And how do you get to work, Marta? How do you get to work? Normalmente lo dijéramos how you go to work, ¿verdad? Sería algo así como hablando un inglés de español. Lo traducimos palabra por palabra. How you go to work, ¿verdad? ¿Cómo vas go a work? Pero la forma correcta de decir how do you get to work? How do you get to work? Esa es la forma correcta de decirlo en inglés. How do you get to work, Martha? I think I'm doing fine too. Huh? I think I'm doing fine too. Okay. Estoy como haciéndolo bien. How do you get to work? No, I don't understand. Okay. Ayer vimos los tipos de transporte que había, ¿verdad? Hoy lo que vamos a ver, Marta, es para qué usamos ese tipo de transporte y cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de transporte. Entonces, okay. Para decir, how do you get to work? Esta es una pregunta que se hace. ¿Cómo te vas para el trabajo? Mm-hmm. Okay. ¿Cómo te vas para el trabajo? Lo que estás explicando es que nosotros podríamos decir, how you go to work, ¿verdad? Sería la forma como la haríamos nosotros en español. How you go to work. Uh-huh. ¿Yeah? Pero la forma más mejor que se escucha es how do you get to work. How do you get to work. Eso es, ¿cómo te vas al trabajo? ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Yeah? ¿Cómo, yeah, cómo manage to get to work? Yeah. How do you get to work? Y aquí es donde vamos a nosotros a usar las acciones con los transportes que vimos ayer. Por ejemplo, to drive, ¿ya? To drive. To drive es manejar, ¿verdad? How do you get to work? Entonces usamos el verbo to drive, que es la acción. I drive. Aló, los niños. I drive to work. Yes. Entonces eso sería I drive to work. En el caso de que si usted maneja, ¿verdad? El carro, dice I drive to work. En el caso de que usted maneja una bicicleta, una motorcycle que vimos ayer, entonces dice I ride to work. No es lo mismo como un carro. I drive to work o esto, I ride to work. O si se va en caballo, ¿verdad? En caballo, I ride a horse. Yeah, I ride a horse. Yeah. Yeah. Monto un caballo y así llego al trabajo. Yeah. Entonces, en ese caso, si es una bicicleta también, I ride a bicycle. A bicycle. Yeah. I ride a bicycle. En el caso de que sea motocicleta, no dice usted I drive a motorcycle, I drive a bicycle, sino que dice I ride. ¿Ok? Y aquí es donde está la regla que aprendimos ayer. ¿Se acuerda la regla que aprendimos ayer que dice que cuando lleva una letra E al final de una palabra, se omite la E y suena la última consonante y la vocal que quedó agarra un sonido largo? En este caso es la I, bike. Ride, yeah, sería drive, sería el otro. Ok. En el caso de que usted, por ejemplo, usted se va en bus. Oh, yo me voy en bus. Yes. Para decir yo me voy en bus, digo I take the bus. Yeah. I take the bus or I take a bus. Puede decir también I take a bus. Yeah. I take a bus. Puede decir I take a bus or I take the bus. Okay. Yo tomo el bus. Tomo el bus. Uh-huh. Abordo el autobús. Yes. Abordo el bus. Eso sería I take the bus. En el caso de que usted se vaya así, ¿verdad? En el caso de que vivamos allá en Nueva York o en la Ciudad de México, ahí sería I take the subway.
Subway. Algún día vamos a tener Subway nosotros aquí, que no estamos muy lejos de eso. I take the subway. Ya todas las calles van a estar tranquilas. No, no se va a ver como que no hay nada ahí, pero abajo, va a estar todo el tráfico. Algún día, yo creo que ya nació el ingeniero que va a diseñar todo eso aquí en El Salvador. Está creciendo ahorita. I take the bus. Eso es, I take the subway, I take the bus. Eso es, que abordo el subway o abordo el subway, ¿verdad? Y en caso de que estuviéramos en China, I take the train. Yes, I take the train. Take the train. Y en caso de que usted esté en, esté deprisa, que ya tiene que llegar y el bus está muy lento y todo eso, ¿qué es lo que hace usted, Walter? Si no tiene carro. Excuse me, teacher. Uh-huh, sí. Can you repeat the question, please? Sí, en el caso de que usted no, no pueda tomar el tren, ni el subway, ni el bus, y tiene que llegar a su trabajo, ¿qué es lo que aborda? ¿Qué es lo que toma? No tiene carro, ¿verdad? Yes. I have a car. No, en caso que no tenga carro. Hagamos de caso. No tiene carro. I take the bus. No, no, no se puede ir en bus, ni en train, ni en subway. Oh. Running. No, 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 tengo un transporte. Ok, I take a taxi. I take a taxi. Yeah. I take a taxi. Ok. I take a taxi. O también puede decir, I take a cab. I take the Uber. Por favor, por favor, bajémosle la voz. I take a taxi o I take a cab. A cab es eso, ¿verdad? A cab es como cuando nosotros decimos Uber o ride, driver. Todos esos es cuando usted toma. Entonces, tenemos este tipo de transportes. ¿Cómo podemos llegar nosotros al trabajo? Y ahora le voy a preguntar a Gerson. How do you get to work, Gerson? How do you get to work? I take a bus. Acuérdense bus. Que a bus. Ayer explicamos que la U se ve como A. Entonces, I take a bus. I take a bus. I take a bus. Very good. And Alexis, how do you get to work? I take a taxi. Very good. Excellent. And Martha, how do you get to work? I drive to work. Very good. I like the way you say I drive to work. Very good. Excellent. And Angélica Jiménez, what happened? Why are you so sad? ¿Por qué está tan enojada? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hicieron? What happened? No, no soy enojada. Okay. No. Okay, excelente. How do you get to work, Angélica? I take the bus. You take the bus. Okay, very good. And Luis Perez, how do you get to work? Thank you, Angélica. I take the bus. You take the bus. And Alexis Molina, how do you get to work? I take the bus. Entonces, ya sabemos nosotros cómo contestar a eso, ¿verdad? Cuando nos preguntan, how do you get to work? Well, I drive to work. I ride to work. I ride a horse to work. I ride a bicycle to work. I take a bus, or I take the bus,
or I take the subway, I take the train, or I take a taxi. Those are the different ways that you move, okay? So those are modes of transportation. Horse, bicycle, motorcycle, car, buses. All right, any question about modes of transportation? ¿Alguna pregunta de modes of transport? ¿No? Está todo claro, ¿verdad? Claro como Rochata. ¿Sí? Any question? Oh, claro como el así. Who have a question? No, no, nobody. Okay, very good. Excellent. I have a question. Oh, you do have a question. Okay, go ahead, please. Yes. Mm-hmm. Can we say, I get to my work in my car? Yes. Yes, I get to my work driving my car, you know, driving my car. Oh, okay. I drive to work. Yes. Okay. Very good. Excellent. Good question. All right. Okay. So we're going to be practicing some reading today. And the reading is going to be a conversation about the modes of transport, and we will be analyzing the reading and see what do we understand, and we will see if we can interpret the information from that reading, okay? So just give me a second so I can get you to the page. One second, please. This is the one. Okay. And this is a nice car. Remember the nice. We applied the rule of the E at the end of the word that we eliminate the E, and the sounds that the U will hear is S and the I. Nice car. Yeah, nice car. Okay, we are going to go and practice the information over here. I'm going to read it for you first, and then I'm going to choose two of you guys to read the information. So we're going to be working on the pronunciation and on the fluency. Yeah, I'm going to teach you how to speed up your readings and unite when you talk in English. Basically, what you do is you put two words together and the sound goes to the next word. But I'm going to show you how to do that in later classes. Okay, so right now, just listen and listen to the words and follow me, you know, just by sight, do a sight reading. So this is a conversation between Ashley and Jason. And Ashley says, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation, the bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. So when they say it's really slow, it's something negative. That's the reason why the response from Jason is, that's too bad. So that's the kind of response that we do when whenever we receive a negative information. And is there any word that you want me to repeat or want me to help you to pronounce? ¿Hay alguna palabra que usted quisiera que le ayudara a pronunciarla o que quisiera que la repitiera por usted? Levanten la mano, no tengan pena, ¿ok? Por eso estamos aquí, para aprender. Y es mejor que vayamos aprendiendo todo bien y no que se nos queden y después se nos va a hacer más difícil el aprendizaje. ¿Alguna palabra aquí que necesiten ayuda? O sí, Gerson Martínez, ¿qué le puedo ayudar? Donde dice parents work dope. ¿Cómo lees, doctor? Downtown, downtown. Acuérdense, la O es A, ¿verdad? A, downtown, downtown.
El centro de la ciudad, el centro de la ciudad. O sea, si nosotros vamos al centro. Ajá, si vamos al centro, diríamos downtown. ¿Sí? Ese es la down. De donde dice, la que está arriba dice, la de... Suburbs. In, suburbs. In her house. Her in her house here. No, suburbs. 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 Son dos B. B. Suburbs. Suburbs. Okay. ¿Alguien más? Anybody else? Okay. Vamos a escuchar entonces a Luis y a Walter leer las dos. Luis va a ser Ashley y Walter va a ser Jason. Y después rotamos, ¿verdad? Damos vuelta para que tengamos la oportunidad de practicar las dos pronunciaciones. Okay. Okay. Nice car, Jason. Is it yours? Walter, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? Sorry. No. It's my sister. She has a new job and she drives to work. It's her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Very good. And now switch places, please. Change. Okay. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Buenas. Tiene personal de The bus. Perdón. Yeah. Es que es difícil para mí escuchar cuando están hablando ahí atrás otras personas. Por favor, apaguen sus micrófonos si no son los que están hablando para poder yo ayudarles en la pronunciación. Perdón, disculpe que te interrumpa. Ok, go ahead, Luis. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, very good. Thank you. You're welcome. Okay, good job. Vamos a trabajar en algunas palabras. ¿Puedo borrar esto ya? Sí, ya lo apuntaron, ¿verdad? Okay, lo voy a borrar porque nadie dice nada. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar en algunas palabras del reading, ¿verdad? Acuérdense que parece que necesito oírlo yo para ver en qué les puedo ayudar. Les voy a ayudar a los dos en pronunciación. Esta palabra, esta es una Y, el nombre de ella es Y, pero su sonido es I. ¿Ya? Cuando nosotros la leemos, decimos I, la pronunciamos como I. Entonces, si nosotros leemos así, este, como se lee, no se dice yellow, ¿verdad? Se dice yellow, yellow. Si la pronunciación de I es I, entonces dice yellow. El otro que tenemos es yesterday, yes. Entonces, no es yesterday, ¿ya? No es yesterday, sino que es yesterday.
yesterday, porque el sonido de ella es i. Por ende, entonces cuando nosotros decimos esta palabra, si no la pronunciamos bien, se nos va a ir your, your, y no es your, es yours, yours, ¿sí? Yours, your, o your, o you, no you, yes. Entonces tengamos cuidado en eso. Para los demás que van a hacer la lectura, la lectura tengan cuidado en esas pronunciaciones. You, ¿ya? Yeah? No es you, sino que es you. El sonido de la Y es I. El nombre de ella es Y. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a aprender los sonidos y los nombres? Sonido es para platicar, para poder entender a alguien. Oh, ok, sí, reconozco ese sonido. Pero si usted dice you, este es el sonido que está emitiendo. You. ¿Ya? Yeah? You. O si dice yellow, este es el sonido que está emitiendo. Yellow. Ye, ye, yellow. Entonces, para evitar esa confusión, haga bien la pronunciación. You, yellow, yesterday. ¿Ya? Yeah? Eso hace la diferencia entre usted y otra persona que esté hablando inglés. Esa es una de las palabras. La otra es esta. Aprendimos nosotros ayer que la O suena como A. Entonces, si yo digo job, job, aquí no estoy diciendo la palabra correcta, sino que la estoy diciendo algo incorrecta. La forma correcta es job, job. Yes, I have a job. I have a job for you. Si usted dice job, entonces está diciendo otra, le está dando otro acento. Entonces, trabajemos en esa. Tenemos job, ya tenemos dos palabras para que usted la vaya apuntando. Your job. La otra palabra que quiero ayudarles es esta. Yeah. Ella tiene dos sonidos, dos formas de decirlo. Una suena the y la otra suena da. La TH, el sonido de la TH, lo producimos nosotros sacando la punta de la lengua y decimos esto. ¿Ya? Esto. ¿Ya? Cuando decimos nosotros mother, ¿sí? Esta TH aquí, la decimos así, mother, mother, no mother, mother, no, no existe, ¿ya? Es mother, mother. Entonces, la pronunciación de la TH es esa. Solo saca la lengua y ya automáticamente sale el sonido. Entonces, si es así, esta palabra la vamos a decir the o da. ¿Cuándo suena da? Suena da cuando la palabra que le sigue comienza con un sonido de consonante. Por ejemplo, the banana. Yes, the banana. El sonido de ba, ba, ba es un sonido de consonante. Y se suena di cuando tiene un sonido de vocal. En este caso, el sonido vocal es a. ¿Ya? Yeah? The apple. The apple. Yes, the. Ahí es cuando suena di y cuando suena da es cuando tiene sonido de consonante. The banana, the apple, ¿sí? The banana, the apple. The car, the elephant, ¿sí? Entonces tenga cuidado de esa. Pero nunca, ella nunca, esa palabra nunca suena de. Nunca, jamás. No existe eso en inglés. Entonces, dos sonidos, es da o di. ¿Estamos bien ahí? Entonces, en los yes. Lecturas futuras, ya eso tiene que corregirlo usted, ¿verdad? Poco a poco va a ir, usted mismo corrige, no se dice de, se dice da. No se dice da, se dice di, porque tiene un sonido vocal. Adelante. Usted, poco a poco váyase corrigiéndose, pero hoy ya sabe de dónde sale el sonido, cómo va a sonar, por qué va a sonar de esa manera, ¿ok? Entonces tenemos your, job y the or the, ¿sí? La otra que les quiero ayudar es esto, vea. Cuando nosotros leemos la palabra work, tiene que escucharse el sonido de la k al final. Si yo digo word, no se entiende eso, no sabemos si es un word de o qué es. O desgaste, work, yes. Entonces tiene que irse work, yes. I drive to work, yeah. I drive to work. ¿Eh? Es diferente de
I drive to work. See, I drive to work. I drive to work. Yeah, work. Entonces, tengamos cuidado en la finalización de las palabras, porque eso hace la diferencia entre were y work. Yeah. Name and nay. Yeah, hay bastante diferencia. Trabajemos en ello. Leamos despacito, despacio, pero bien acentuado. Despacio, bien acentuado. No vamos a la carrera, tenemos que empezar a caminar, ¿ya? Y si empezamos a caminar bien, cuando empecemos a correr, vamos a hacer una amenaza nosotros. Nos vamos a oír, nuestro inglés se va a oír, va a ser la diferencia, ¿ok? No seamos del montón, sino del poquito, pero bien hecho, ¿ya? Despacio, pero bien hecho. Entonces, work, tenemos your job, the or the in work, que es la finalización. Vaya haciendo sus apuntes usted esta palabra. Oh, en esta tengo que tener cuidado en la finalización. En esta tengo que tener cuidado que suene the or the. En esta tengo que tener cuidado que suene a job. En esta tengo que tener cuidado que suene e your. ¿Sí? Usted vaya haciendo sus apuntes para que usted vaya, cuando usted esté estudiando, usted vea qué es lo que usted necesita trabajar. Vamos a ver esta palabra también que está ahí. Y aquí esta palabra, nosotros la leemos public, ¿ya? ¿Por qué? Porque la U dijimos que tenía un sonido A, ¿sí? Si yo la sigo leyendo public, quiere decir que no tengo el conocimiento de las vocales todavía, el sonido de las vocales, ¿ya? Eso quiere decir que todavía no estoy engranando bien. Entonces, eso es public, ¿ya? Public, no public, ¿ok? ¿En qué tengo que trabajar? En la esta, el sonido de ella. Public. ¿Ya? Usted underline, o sea, underline quiere decir subrayela. Underline, lined, underlined it. ¿Ya? Subrayela. Lo que usted tiene que trabajar. ¿Ya? La otra que estamos es esta. ¿Ya? Necesitamos trabajar en el sonido de la S. Yo sé que cuando nosotros aprendemos el abecedario, como nos han bombardeado bastante con que aprendamos el abecedario, aprendámoslo para poder hablar y hablar. Y entonces, cuando vemos esta palabra, nuestro cerebro automáticamente dice es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así lo aprendimos, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de ella? Es. Entonces, cuando yo leo esta palabra, digo stop. ¿Ya? Stop. Algunos allí oí que dijeron stop. ¿Ya? Stop. ¿Ya? La O es A. Entonces, tienen dos problemas. Uno, que la O la están pronunciando mal, y la otro, que la S la están pronunciando mal. Entonces, esto es stop. ¿Por qué? Porque la S, el sonido de la S es así como una culebra. ¿Ya? Entonces, practíquela usted en su casa. Diga stop. Stop. Que no se le escuche stop. Stop. Ese E no existe. Ya no existe esa palabra. Por eso es que cuando nosotros decimos esta palabra, no nos entiende. Cuando decimos student, porque no hay una E ahí. Le estamos poniendo una E, y cuando la escucha alguien que no habla español, nosotros si hablamos español, sí, cuando dice estudiante, está diciendo estudiante. Pero una persona que no habla español, y usted le dice student, como el lenguaje son sonidos, ahí escucha una E, y ahí se pierde. Dice, student, ¿qué será eso? No, y la palabra correcta es student, yeah, student, I'm student, no I'm a student, ok. Entonces, las recomendaciones, practique la stop, 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 ya, yeah, y que se le quite ese stop, ok. Háganme preguntas, si yo voy explicando lo que escuché y lo que necesitan ayuda. Ya posiblemente los otros que lean van a ser otras palabras, ya no van a ser estas. Entonces vaya escribiéndolas porque se van a borrar, ya no van a estar ahí. Y eso, bueno, va a estar en el video, sí, sí. Porque el video ahí está, lo puede ver las veces que usted quiera y ahí está en el video, ¿verdad? Ok, entonces estamos con stop, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ya tenemos your, job, the or the, work, public, and stop, ¿ya? Ahora vamos a ver la otra, esta que está aquí, ¿ya? Yeah. También, si yo digo drive, drive, y tiene S, no es lo mismo que drives. Por ejemplo, Alexis drives to work.
es diferente de Alexis drive to work. ¿Sí? Le hace falta la S ahí. Entonces, y la tercera persona, le tenemos que poner la S al verbo. Drives to work. Eso lo vamos a aprender mañana del simple present, donde tenemos que poner la S cuando hablamos de, en simple present y el verbo es regular. Le agregamos la S a la tercera persona. A she, he, and it. Pero eso mañana. Ahorita, solo para que vean ustedes la diferencia. Drives to work. Tiene que oírse esa S. Entonces, usted underline la S y diga, ok, aquí es donde me tengo que concentrar cuando esté haciendo la lectura. Drives, my wife drives to work. Yeah, esa. Y la otra, esta. Yeah. Esta palabra. Yeah. Esa palabra tiene que escucharse aquí. No don't. Don't. Yes. Ahí es una excepción que dice don't, no don't. Yeah. Don't. Así como don't. I don't go to work. Yes, every day. Yeah. No don't. Yeah. I don't do my job. I don't want to eat breakfast. I don't want to talk to you. Yes. I don't want to see you. Yeah. Again. No te quiero ver ya más. Yeah. I don't want to talk to you. Yeah. Entonces, yeah, I don't. Yeah, recuérdese, don't. Entonces, esas son las lo que escuché yo en la lectura que tenemos que trabajar. Your job, the work, public, stop, drives y don't. Yeah, para ustedes dos, Luis y Walter, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Toby, ok. Entonces, quiero escuchar a Martha Gerson. All good. Martha y Gerson, por favor, en la lectura. Vamos a ver. Voy a poner otra vez. Ok. Just a second. Y concéntrese en esas palabras, ¿eh? Para que no vuelva a cometer eso. Hago otros errores, menos eso. Ok. Martha y Gerson, por favor, please. ¿Quién es quién? Marta, yo creo que las damas primero, va a ser Ashley. Okay. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job. And she drives to works. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't like to work. They use public transportation. The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really easy. That's too bad. Okay, switch places, please. Ahora, Martha is Jason y Harrison is Ashley. Nice car, Jason. It's yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. It's her job, her in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train.
doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. That's too bad, huh, Marta? That's too bad. That's too bad. Yeah. Good reading. Good reading. Thank you. Okay, let's see what we're going to be working on over here. Marta, be careful with yours. Siempre tenemos esa, porque quizás mucho tiempo hemos estado diciendo yo, yours. Yeah. Entonces tengamos eso en cuenta que es yours, no yours. Yeah. Se oye bonito, pero no sé, no es lo correcto. Yeah. Se oye bien. Francesa, yo me apelo Antonio, toi, yeah. Pero sí, tiene que ser yours, yeah. Lo otro que escuché, Marta, no sé si fue la conexión que no tuve bien, pero no escuché bien esta pronunciación no es doesn't, es doesn't, doesn't, yeah, doesn't, no. Doesn't, yes, en otras palabras se escucha así. Doesn't, doesn't, así, doesn't, yeah, doesn't, yeah, se escribe doesn't, pero se dice doesn't, yeah, doesn't, entonces, pero Gerson sí la pronunció bien, está bien, excelente, doesn't, otra es las S, acuérdense, sister, es diferente de sisters, ¿ya? Sister es diferente de sisters, ya, sisters, se lleva la apostrophe S, que quiere decir que es una posesión, ¿verdad? My sister's car, ¿ya? El carro de mi hermana. Entonces, pero si yo digo my sister car, no es lo mismo que sister's car, ¿ya? El que está escuchando va a entender algo diferente. Entonces, tengamos cuidado de esa, o también, y volvimos a cometer el error de drives, no pronunciamos la S, ¿ya? Drives, acuérdense que es bien importante. Y la otra es, is it, ¿ya? Is it, no es, ¿ya? Is it. Tienen que, aquí lo que hacemos es, para la fluidez, unimos las dos palabras, unimos la e es con el it y decimos así, is it, yeah. Se lee así, is it, y cuando lo habla también, what is it, yeah, is it, no is it, yeah, para que evitemos ese cortado que se oye en el inglés a veces, is it, sino que is it, y esta que tenemos aquí, que es una contraction. Yeah. ¿Qué es una contraction, Alexis? No me recuerdo, fecha. Ok, Angélica Jiménez. No hay problema. Angélica Jiménez, ¿qué es una contraction? Sí. Angélica, ¿qué es una contraction? ¿No? ¿No me escucha? Ok. No. Ok, Walter Velázquez, ¿qué es una contraction? Es acortar la palabra. Ok, más o menos acortarla. Marta, Clara. La unión de dos palabras. La unión de dos palabras, ok. Entonces quiere decir que aquí, pero hay algo más, ¿verdad? No solamente la unión, sino que es algo entre lo que dijo Walter y lo que dijo Marta. Entonces, si aquí es esta, ¿verdad? Esa es la unión de dos palabras, pero hay algo más que hicimos. ¿Qué más hicimos? Porque para que se parezca a esto, necesitamos hacer algo más que unir las palabras. ¿Qué es lo que hemos hecho? Combinar. Combinamos, ya están combinadas ahí. Ahora, ¿qué más? Colocar la apóstrofe.
Ok, coloqué el apóstrofe, pero no solamente eso, ¿verdad? ¿Qué más? Una afirmación. Esta no se parece a esto. A esto, no se parece. ¿Hay algo más que tengo que hacer ahí? Suprimir vocales. ¿Cuál vocal? ¿Cuál vocal? Bueno, en este caso la I. Sí, ok. Entonces, aquí está. Ok, entonces vamos a decir que es una contracción. La contracción es la unión de dos palabras donde una de las letras se reemplaza por el apóstrofe. ¿Yes? En este caso, ¿la letra cuál fue? La I. La reemplazamos ella por un apóstrofe. Y eso es lo que representa el apóstrofe, esa letra que está, que no está ahí. Esa es una contraction, ya la unión de dos palabras. Possessive es diferente, porque possessive dijimos que sisters, ¿ya? Esta es una, es un posesivo, no es una contracción. Este es un posesivo. Apóstrofe es, está indicando que lo que sigue de ahí le pertenece a la sister. Sister's car, ¿ya? Sister's house, la casa de la hermana. El carro de la hermana. Sister husband, ¿ya? Sister's husband, el esposo de la hermana. Entonces, esta no es una contracción, que se puede confundir con la contracción. Esta es una possessive noun, es un possessive noun, ¿ok? Y hay possessive pronouns, que son los his, her, mine, y así sucesivamente, que lo vamos a ver después, ¿verdad? Ahorita, solo para que ustedes sepan que ahí están, ¿ok? Entonces, eso. Y la otra palabra que quiero ayudarles es con esta palabra. Esta palabra aplica la regla de la E. En esta palabra se suprime la E al final, se escucha la R, que para el sonido de la R tenemos que poner la punta de la lengua arriba del paladar y decimos ra, ra, ra. Ese es el sonido de la R, no r, ¿ya? No hear, ¿ya? Sino que hear, 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 ¿ya? Y esta vocal obtiene un sonido largo. ¿Cuál es el sonido largo? I. Entonces, esa se lee hear, hear, ¿yes? Porque la H tiene el sonido de ¿se acuerdan? Ayer les dije, entonces, hear, hear. Esa palabra se lee hear, ¿ya? Y la última que es really, really, ¿ya? Really, siempre las vocales, dos vocales juntas, se oprime, se omite la primer vocal, que es la A, y esta, la que queda, suena larga. El sonido largo es I. Entonces, really, really, no really, ¿verdad? Really. Entonces, estamos aplicando lo que hemos aprendido, las reglas que les enseñé ayer. Really and here. Ahorita estamos reconociendo, ok, aquí está la regla, ok. Para que veamos que está todo fácil. Esto del inglés es más fácil que quitarle un bombón a un niño, ¿ya? A mí me gusta más el inglés que el español. El español, muchas reglas, mucho que hay que poner esto, que hay que adornarlo. Y para decir lo mismo, en inglés usted solo straight up, ¿ya? Se dice y ya estuvo. Se arregla, se aprende las reglas y ya, unas cuantas reglas y ya usted es una experta en el lenguaje inglés. ¿Ok? Entonces, esas son las palabras para ayudarles a ustedes, Marta y Jason. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Ok, ahora si me puede ayudar Luis Pérez y Angélica Jiménez, por favor. Ya escribieron esto, ¿verdad? Ok, very good. Yeah. Vamos a ver, nos va a ayudar Luis Pérez y Angélica Jiménez ahorita. Angélica, Luis ya participaste, ¿verdad? Yes. Ok, entonces necesito a alguien que no haya participado. Tengo a Alexis Molina.
Go, Alex. Go, go, go. Go, go. Go ahead. Okay. Go ahead. Angélica. Okay. Can you say Angélica? Okay. Es la, Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work in downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's about. Lee otra vez, Alexis, la última. That's about. ¿Sí lo mira o no lo miras, Alexis? That's too bad. Okay, yeah, that's too bad. Okay. Ahora switch places, por favor. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is he job here in the subject? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train don't stop nice for house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, Alexis, ¿me puedes leer otra vez esa oración? Porque me estás diciendo palabras que no están ahí, no sé si no las miras. O no sé si las estás pronunciando correctamente. ¿Cuál quiere que le repita? La última que dijiste. La última oración. The train don't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. Okay, yeah. Okay, thank you. Good reading. Angélica, tienes un muy bonito acento. Alexis, aquí donde dice esta palabra, D-O-E-N-E-S-N-T, apóstrofe, se lee doesn't. No sé si pusiste ahí en sus notas que estás tomando, que se lee doesn't, ¿ya? No, doesn't. Ponle la A ahí o escríbela así como la escuchas. Doesn't, así como doesn't. D-A-S-E-N-T, doesn't. Para que te vayas acostumbrando a esa pronunciación. Y la el posesivo, aquí hay un posesivo que no me lo están pronunciando bien. El posesivo, possessive pronoun. Que es este, que es para su de ella, ¿verdad? Este, no hay ninguna regla que se aplique ahí. Entonces, si no hay ninguna regla, se ocupa lo que aprendimos de las vocales, que esa E es E. Y la H se pronuncia como. Entonces, el sonido de ella, al leerla, se va a decir her, 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 no here. Para que diga here, tenemos que poner la E aquí al final para aplicar la regla de la E. Y ahí sí suena here. Pero si no está esa, ahí suena her. Her. ¿Ya?
y Angélica me sigue diciendo yours, yours. ¿Ya? Trabajemos en esa almohadilla para que se nos quite, ¿verdad? Mucho tiempo hemos estado diciendo yours, 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 y ahorita va a estar bien difícil, más difícil que le quite a alguien que ya habla inglés a alguien que empiece a aprender, porque aprende cosas nuevas y correctamente. Entonces, acordémonos, esta es una I, y ahí va a sonar yours, 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 yours. Hay que practicarla y practicarla y practicarla. Otra palabra que escuché es parent, parent, es diferente de parents, 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 ¿sí? Parent es uno, y parents es más de uno, ¿sí? Entonces tengamos cuidado en eso, parents. Volví a escuchar esto, public, es public, acuérdense, es una A, public, y también escuché esta otra de stop, ¿ya? Stop, es una, esto es una stop, stop, ¿ya? Entonces, es de practicar eso, todo eso que estamos viendo hoy, ya para mañana ya lo tenemos que manejar, tenemos que manejarlo más. Los que faltan de la lectura, vayan haciendo notas y practicar esto, y practicarlo, y practicarlo, y practicarlo, hasta que lo dominen y ya sean unos expertos en eso, ¿ok? Ok, gracias a Alexis, gracias a Angélica, gracias a Luis, gracias a Marta, gracias a Walter, gracias a Gerson, que hicieron su lectura. Voy tomando nota aquí, viendo qué es lo que les voy ayudando para al final del curso darles un global. Y si, por ejemplo, yo le dije, mire, no se dice yours, ¿ya? Y Marta, digo, no se dice yours, se dice, y le expliqué, se dice de esa manera, y al final del curso sigue diciendo yours, entonces eso quiere decir que no, todavía no lo domina, ¿ya? La pronunciación no está ahí todavía. Y si, por ejemplo, docent, me sigue diciendo docent al final, que no está ahí todavía, no lo domina todavía, eso va a ser lo que se le va a poner. No domina estas palabras, docent, ¿ya? Entonces, practíquelas, 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 para que sea un experto en eso. ¿Hay alguna pregunta de lo que hicimos hoy en día? ¿No? Ok. Dicho, entonces, solo una pregunta. Sí, Walter. No sé dónde podemos encontrar material para estar repasando. Sí, ya. Estos videos para poderlos volver a. Estos videos en el enlace que les enviamos nosotros, cuando se suscribieron, ahí ve el enlace de los videos. Los videos los subimos en la noche, ahorita después que termine la clase, yo los subo y ya están ahí para ustedes en la nube. O sea, ya mañana los pueden ver. Ya en la mañana, como a las 10 de la mañana, ya los pueden ver este video otra vez nuevamente para que usted siga practicando, ¿ya? Okay. Y lo que pasa es que si yo le digo, mire, váyase al internet y busque esto, porque ahí se lo dan todo, y yo le estoy dando lo que cada uno de ustedes va necesitando, no todo en general, lo que no necesita, ¿para qué le voy a dar si no necesita? Solo lo que se necesita, y así es como usted va a ir creciendo. Si le doy, usted practica, luego ya eso, ya voy a encontrar otras cosas y ahí vamos, ¿ya? Hoy no trabajamos en fluency, no trabajamos en eso. Otro día vamos a trabajar en eso, en articulaciones, todo eso yo les voy a dar, no se preocupen, todo, vamos a salir bien, vamos a salir a la otra orilla, vamos a salir triunfantes, ¿ok? All right, entonces gracias a todos los que leyeron y los que les faltan, mañana nos vemos aquí a la misma hora, a las 8 de la noche, ¿ok? I see you tomorrow, have a good night. Okay, thank you. Thank you. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Good evening. Good night. Bye.